tardes a todos y a todas, los presentes aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Alhama, vecinos, vecinas, también compañeros, medios de comunicación y señoras y señores concejales, a los que ante todo pues pido disculpas un poco por la urgencia de la convocatoria de este pleno, causa por la cual hay algunos que no estaban presentes hoy en el municipio de Alhama y no pueden estar presentes aquí. Es por esa razón la que he comunicado personalmente, por la cual planteo la razón de la urgencia de este pleno con el único punto del orden del día, el de la toma de conocimiento de la renuncia del acta de concejal de Diego Conesa Alcaraz, en este caso mía, como concejal y como alcalde del ayuntamiento. Vamos directamente a plantear las causas y el motivo de la urgencia, a ver si son aprobadas por los diversos grupos políticos. Ciudadanos. Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad el motivo y la urgencia de la convocatoria de este pleno extraordinario. El punto único es el de la toma de conocimiento de la renuncia del acta de concejal de Diego Conesa Alcaraz. La propuesta del pleno nos indica que, visto el escrito presentado en fecha 8 de junio de 2018 por Diego Conesa Alcaraz, renunciando a su condición de concejal del ayuntamiento, cargo que ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión constitutiva de la corporación celebrada el 13 de junio de 2015, al haber sido proclamado electo con la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español, en la que ocupaba el puesto número 1 y de conformidad con lo previsto en la legislación electoral y de régimen local, así como en la instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, de 10 de julio de 2003, someto al Pleno de la Corporación la toma de conocimiento de los siguientes acuerdos. Primero, tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por Diego Conesa Alcaraz a su condición de concejal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y a todos los demás cargos que ejerce derivados de esta condición. Segundo, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los datos que obran en el Ayuntamiento son de Francisco José Navarro Arenas, que ocupa el puesto número 11 en la lista electoral del Partido Socialista de las elecciones locales de 2015. Como he indicado anteriormente, esta mañana se ha presentado la petición de renuncia y cese por la aceptación de nuevas responsabilidades políticas con el nombramiento y aprobación hoy en Consejo de Ministros como delegado del Gobierno de España en la región de Murcia, incompatibles con los deberes propios del cargo de concejal, con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, y por lo cual me llevaba al deber de presentar mi renuncia al cargo de concejal, lo que comunico a esta corporación municipal, a la que agradezco pues la aceptación de la urgencia del mismo. En la misma petición, pues no quería pasar la oportunidad de agradecer pues a los trabajadores municipales, miembros de la corporación y vecinos el trato y la confianza depositada en este tiempo. Es una toma de conocimiento a la cual pues no sé si he de dar la palabra a los grupos políticos, ciudadanos. Bueno, yo tan solo quería hacer una breve incisión. Bueno, nos alegramos de su nombramiento como delegado de Gobierno y le deseamos encarecidamente pues que ahora que tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, que atienda con diligencia que se precisa todos los asuntos regionales y que no se olvide de los municipales, sobre todo de aquí de Alhama, ya que ha sido quien le ha servido como trampolín para poder ostentar el cargo que hoy le van a otorgar. Simplemente, pues nada, darle nuestra más sincera enhorabuena y le deseamos lo mejor para su nueva andadura. Gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Pues también repetir la enhorabuena y desearte todo lo mejor en tu andadura, tanto en lo político como en lo personal. Muchas gracias. Partido Popular. El Partido Popular también se suma a la felicitación como delegado del Gobierno y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Pero sí que es verdad que como partido principal de la oposición que somos, sería injusto que no hiciésemos autocrítica sobre lo que ha ocurrido. Nosotros, durante estos 3 años que llevamos de Gobierno, hemos dicho en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento de Alhama y la Alcaldía le habían servido a Diego Conesa, y digo Diego Conesa porque no era el Partido Socialista, sino que era Diego Conesa, como trampolín para otras administraciones.
Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y hoy se confirma que todo lo que hemos dicho era cierto. Hoy se confirma. No podíamos entender conseguir la alcaldía, aquella necesidad de seguir en propaganda electoral y de seguir haciendo méritos para servirse y alzarse a otras administraciones. Señor Conesa, nosotros le deseamos que en este periodo que a usted le toca, esperamos porque usted ha almacenado cargos porque ha sido concejal de Hacienda, ha sido secretario general de la región de Murcia, ha sido alcalde de Alhama y a veces cuando uno lleva tantos cargos pues es evidente que algo no puede salir bien. Le deseamos encarecidamente que como delegado del Gobierno atienda sus obligaciones y no las deje para atender como secretario general y como futuro candidato. Se lo pedimos encarecidamente porque los murcianos perderíamos esa figura tan importante y la responsabilidad tan importante que es la del delegado del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, ¿quiere hacer alguna observación? Bueno, pues por nuestra parte, darte las gracias, dar las gracias a nuestro alcalde como equipo de gobierno por todo lo que ha hecho por el pueblo de Alhama, por todo lo que hemos aprendido a tu lado y sobre todo desearte mucha suerte en tu nuevo cargo y que seguro que será en beneficio de toda la región. Todo lo que el pueblo de Alhama ha recibido de ti, ahora lo va a recibir también en toda la región. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, indicarles simplemente que por normativa vamos a hacer la referencia de cómo queda la situación del ayuntamiento a meros efectos informativos. Lógicamente, de conformidad con el artículo 47.1 del ROF y 125 de la ley 785, la primera teniente de alcalde aquí presente, Mariola Guerra-Gavara Acaba, pasará a ostentar de forma inmediata, porque ya se ha tomado conocimiento, de las funciones de alcaldesa en funciones hasta que se celebre la próxima sesión extraordinaria, que de conformidad con el artículo 40.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales tendrá lugar en un plazo máximo de 10 días, aunque está previsto en principio para el próximo sábado, día 16. Y por mi parte, felicitarte personalmente en nombre mío propio y de todos los compañeros, tanto funcionarios como trabajadores de esta corporación, que ha sido un orgullo y un placer tenerte como alcalde. Esperemos que de verdad también puedas tener una buena carrera en el ámbito político de delegado al Gobierno. Y pues nada, muchas gracias, Diego, como compañero que hemos estado aquí. Gracias. Gracias, secretario. Que hago extensivo en este caso a todos los trabajadores municipales, a los medios de comunicación, a los compañeros de partido, así como a todos los concejales de la Corporación Municipal, de los que almaceno sabiduría y de los que almaceno también, en muchos casos, el haber mejorado políticamente. Concejales presentes y los ausentes debido a la urgencia no prevista en este pleno. Gracias a todos los concejales de la Corporación. Gracias a mis compañeros del Grupo Municipal, del equipo de gobierno, que se han dejado la piel con una firme vocación de servicio público. A todos. Todos y a todas, y a Mariela, que asumirá como primera teniente de alcalde las funciones hasta su investidura el próximo 16 de junio. Investidura que, a estas alturas de legislatura, después de la mancha negra de la historia política local de la que yo tuve, invito a todos los grupos políticos a una reflexión para dicha investidura. Y las gracias a toda mi familia, a mi mujer, que lo ha sufrido y achicado todo estos 3 años y que tendrá que seguir cubriendo todas las carencias dentro de este trayecto vital de servicio público. A mis hijos. Por lo que han perdido. Por lo que han perdido de padre, pero aunque espero que sigan
pensando de su padre que quiere seguir cambiando el mundo. Y aquí, en mi despedida, en mis últimas palabras tienen un destinatario claro, con la voz quebrada, eso sí. Mis vecinos y vecinas. Los que confiaron con su voto en 2015 y las que no lo hicieron. A ellas, a sus necesidades particulares, así como a sentar las bases de un cambio a mejor para Lama. Para conseguir a través de la formación, la cualificación y la cultura del esfuerzo, una Lama más plural, más culta y emprendedora. A ellos les pido disculpas por aquello que no hayamos podido solucionar y a ellos les doy mi gratitud, el afecto y el cariño por estos 3 años inolvidables. Comencé la alcaldía cumpliendo un compromiso con una vecina de nuestra pedanía más alejada, la Rosiquia. La he tenido presente como ejemplo de vecinos estos 3 años en mi despacho. Hoy me he despedido entre música y vecinos mayores en nuestro centro de día. También esta tarde me despediré con una rosa que llevaré a Rosiquia, allí donde esté. Desde hoy también trabajaré con el Gobierno de España para combatir la pobreza infantil, esperanza para la juventud y dignidad para los mayores. Mi lema, mi objetivo político. Gracias a todos los aquí presentes. Gracias a mis vecinos y vecinas. En el corazón y en el recuerdo como vecino, como alcalde y en este próximo año como delegado del Gobierno, gracias de corazón.